Muy buenas noches, Ciudad de General Pico. Le damos la bienvenida a una nueva edición de TVCO Noticias. Hoy, miércoles 20 de enero, estamos transmitiendo, como siempre, desde el estudio Juan Snipe. En el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas, pero principalmente de lo que ha dejado la visita de los nuevos directivos del Banco de la Pampa a la Ciudad de General Pico, donde, luego de 30 años, sesionó el directorio de este banco. Además, estaremos presentando una entrevista con Julián Cossack, ya descansado, haciendo un balance de lo que ha sido su participación en el Rally Dakar 2016. Además de esta información, estos son los títulos en TVCO Noticias. Nuevos billetes. Licenciados en Economía analizan la impresión y circulación de nuevos billetes en la economía nacional. Preocupación por mosquitos. Especialistas de la Facultad de Veterinaria explican las formas de combatirlos y prevenir la aparición del dengue. Reunión de directorio. Autoridades del Banco de la Pampa arribaron a la ciudad para informarse del estado y funcionamiento de la institución. Varias tormentas, y por cierto muy fuertes, se han presentado últimamente en nuestra ciudad y el sistema eléctrico de Corpico ha respondido muy bien de acuerdo a esta situación climática. Sobre este tema dialogamos con el gerente del servicio eléctrico, estamos hablando de Federico De Celis, quien hizo referencia también a las inversiones que hizo Corpico para mantener en funcionamiento el sistema eléctrico. Desde el mes de diciembre que tuvimos los picos de calor y en el mes de enero hemos sufrido bastante tormenta, está bastante movido el tema climático. El servicio ha respondido bien, en las tres primeras tormentas no hemos tenido cortes de energía a nivel de media tensión, con lo cual las interrupciones que hubo fueron de domicilios puntuales. Entre los días de diciembre, como lo hemos conversado en otras oportunidades, es un día típico al año donde se producen una seguidilla de días por arriba de 40 grados de temperatura. Eso exige que nuestro sistema funcione a más del doble de la potencia normal que opera en un día como hoy. Y bueno, se generan algún que otro inconveniente puntual que fueron resueltos y al día de hoy el sistema está operando muy bien. La cooperativa viene a unos años de esta parte haciendo inversiones importantes. Hemos colocado equipos de reconexión en media tensión. Hemos hecho un planteo agresivo de poda en línea de media tensión, digamos, y constante, que nos permiten mantener las líneas despejadas, y se ha trabajado en la adquisición de tecnología como el sistema SCADA, que nos permiten detectar tempranamente los inconvenientes, y a su vez estos equipos reconectadores, que se han colocado 7 equipos con una inversión que supera el 1,5 millones de pesos, permiten que se generen despejes de fallas temporales, por lo cual la gente puede ver como un pestaneo en la línea. Eso es un despeje de una falla transitoria, y estos equipos permiten que las líneas no queden desenergizadas y la gente que se quede sin energía, ¿no? Solamente en el proyecto SCADA se han invertido más de 3 millones de pesos, y a su vez tenemos el proyecto de preensamblado que se finalizará en el mes de junio y estamos hablando de una cifra cercana a los 10 millones de pesos. Consiste en el reemplazo de las antiguas líneas convencionales de cables unipolares por cables de tipo preensamblado. Estos cables tienen una ventaja técnica ya que son aislados y todos van en un mismo conductor, con lo cual eso es una ventaja, digamos, a nivel técnico en términos de beneficio de tecnológico, ¿no? Esto nos permite adecuar nuestras redes y pensar en un horizonte, ya las que nosotros vamos reemplazando tienen un horizonte de estimación de consumo de 15 años. El verano que viene vamos a tener la grata noticia para todos nuestros asociados de que la ciudad de Pico va a estar libre de líneas convencionales y van a tener todas líneas preensambladas, con lo cual vamos a estar muchísimo mejor preparados para frente a tormentas y frente a la demanda de consumo y mejorando ampliamente la calidad de servicio para los usuarios. Primera pausa, vamos a conocer las farmacias que están de turno en nuestra ciudad y al regreso hablaremos de la invasión de los mosquitos en la ciudad de General Pico y cómo se están haciendo sentir últimamente aquí en nuestra ciudad. Estas son las farmacias de turno para el día de hoy.
Pacífico, calle 17, número 1277, teléfono 43-2932. Frontini, calle 1, número 936, teléfono 42-1457. Nuestra Señora de Luján, avenida San Martín, esquina 21, teléfono 42-6765. 25 de mayo, calle 17, número 35, teléfono 43-0036.